Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud, le falta paz y en muchos no hay esperanza. Así es, mis queridos hermanos, el mundo le falta a Jesús. Hoy es día domingo 19 de mayo del 2019. La primera lectura está tomada en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 21b al 27. Al Salmo 144 vamos a responder: bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 5a. El evangelio de este día es según San Juan, capítulo 13, versículos 31, 33a y versículo 34 al 35. Escuchemos la palabra de Dios en este día. Oigo tu voz en el pobre que me pide pan. Desde tu cruz, tú me pides mayor compromiso. Qué lindo es que nos comprometiéramos como hermanos cada día a poner un granito de arena para que este mundo cambie. Dice la primera lectura: en aquellos días Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe. Dice que en cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y les encomendaban al Señor en quien habían creído. El Salmo dice: es clemente, misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. La segunda lectura yo dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El Santo Evangelio dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. La señal por lo que realmente nos conocerán son que mis discípulos míos son los que se aman los unos a los otros. Qué bueno sería preguntarnos, ¿qué conocemos de la palabra de Dios? ¿Hemos leído algún texto, algún libro que signifique el Génesis, donde encontramos la historia de Caín y Abel? ¿Realmente interpretamos bien los géneros literarios? ¿Cuáles son realmente las palabras que nos llenan de ánimo en la Santa Biblia? Ah, mi hermano, tenemos que acudir. Mira lo que pasó con Pablo y Bernabé. Estaban enamorados de la palabra de Dios. Y ayer nos decía también la lectura: tanto tiempo que he estado contigo y no me conoces. Ay, qué lindo, mi hermano, cuando leemos aquellas frases que conoce de Jesús. Y como decían algunos filósofos, también conócete a ti mismo. Hoy en día nos cuesta reconocer la voz de Dios. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a poner toda nuestra voluntad, todo nuestro empeño para cambiar cada día más? Muchas veces nos preocupamos por conocer a grandes personajes, aquellos de las farándulas, puede ser a nivel político, a nivel de fútbol. Nos preocupamos por conocer a nuestros compañeros o en las redes sociales o hacer más amistades. Pero se nos olvida que tenemos que conocer más de Jesús. Ah, si alguien viniera y nos pidiera: hey, necesito un dibujo de ti mismo, de la parte externa, creo que eso lo dibujaríamos. Pero si ya venimos, necesito un dibujo de tu parte, quizás a nivel interior de tu vida, ahí nos cuesta, porque a veces solo miramos la parte negativa, no miramos la parte positiva. Cuando Jesús llega a nuestra vida, cambia nuestra manera de ser. Ya realmente nuestra vida depende de Él. Hoy vivimos también un mundo tan agitado. Tenemos que conocer a Cristo para que esas preocupaciones, ese estrés, ese ya sea un cambio diferente. Contemplemos en Jesús, dice: el Señor me ha permitido glorificarme. Hoy estamos llamados a que esa voz de Dios no se calle. Y qué lindo que en este tiempo realmente nos digamos a nosotros mismos: me voy a quizás autoexaminar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades y a dónde aspiro. Mi hermano, nunca te canses de predicar el Evangelio. Que el Señor le bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.